para allá. La cascada. La cascadita. ¿Sí? ¿No está ahí cerquita? Sí. Ya estábamos cansados después de habernos disfrutado todo el día esta excelente quebrada, Quebrada de las Gachas, en donde las disfrutamos al máximo. Fue una experiencia inolvidable. Ya teníamos el corazón y el alma contenta después de haber nutrido nuestras experiencias en este lugar. Ahora, con mucha hambre, queríamos comer algo, pero se bajó un aguacero fuertemente. Queríamos encontrar dónde comer y pues encontramos esto. Una deliciosa hamburguesa que no sabíamos si por el hambre, por el cansancio de todo el día, tenía un sabor exquisito. La más sabrosa que nos hemos comido hasta este momento. Las encontramos aquí en este lugar, en el Hotel Terrazas de Guadalupe. Aunque un poco costoso, eso sí, pero con esa hambre que teníamos. Ahora a descansar. Un día nuevo viene con una nueva aventura y un nuevo lugar. Así sigue nuestra aventura. El día iniciaba con nueva ruta. Saliendo desde Guadalupe, visitaríamos este gran espectáculo de la naturaleza ubicado en San José de Suaita. Esta vez nos vamos por la ruta de trocha o por carretera destapada, como la conocemos. Es una hora aproximadamente de carretera que está en regulares condiciones. Exactamente 52 kilómetros desde la quebrada de las Gachas hasta la cascada. En el camino vamos acompañados por el parcero Camilo, un loco también por las aventuras como nosotros. Después de haber disfrutado como niños en esta cascada, seguía nuestra ruta. Nos dirigimos hacia el municipio de Suaita, pasando por el corregimiento de San José de Suaita. Acá nos encontramos esta fábrica de hilos abandonada. Las fábricas de San José de Suaita se ampliaron considerablemente en 1912 con aportes de capitales europeos, llamándose entonces la Sociedad Industrial Franco-Belga.
pero este emporio del hilo se prolongó por muy corto plazo. En 1918 la textilera llegó a su máximo nivel de producción y en 1922 llegó la competencia de las empresas Fabricato Coltejer, dotadas de maquinaria moderna. Le generó fuertes problemas a la franco-belga. Para acabar de ajustar, los trabajadores de la franco-belga hicieron una huelga que duró 83 días, la más larga en su tiempo, en 1947. Y ya en 1981 se cerró definitivamente la Sociedad de Hilados y Tejidos de San José de Suaita, sucesora de la franco-belga. Un poco de historia acá en estas ruinas. Nos despedimos entonces del parcero Camilo, quien se dirigía hacia Bogotá. Y nosotros iniciaríamos la ruta de regreso a casa, pero eso sí, sin antes dejar de pasar por el Barichara. El Barichara es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander. Forma parte de la provincia de Guanentá. Acá les vamos a dejar el registro de paisas en moto. Desde el Barichara. Ahí les queda. La población es reconocida por sus construcciones de finales del siglo XVIII. El sector antiguo de la población fue declarado Patrimonio Cultural del país mediante un decreto. Este municipio es conocido popularmente por ser el pueblo más lindo de Colombia, por lo cual ha sido merecedor del título de Monumento Nacional. Hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia. Este municipio tiene el desarrollo arquitectónico de la mano con la protección de la naturaleza. En este momento nos encontramos en la capilla de Santa Bárbara. Es la primera capilla fundada en el Barichara. Es la zona más apacible en donde los árboles, plaza y casas conforman un conjunto arquitectónico absolutamente deslumbrante. Cuenta con una única nave construida en piedra, con un sobrio artesanado de madera en el techo, retablo en madera pintado tipo andaluz, decorado con hojilla de dorada, con arabesco, moros y flores invertidas. En el exterior cuenta con una cruz y unos bueyes tipo románico. En el altar principal cuenta con dos tortugas y un sol. Las tortugas en la iconografía santafereña simboliza a la mujer casada piadosa que vive retirada en sus trabajos domésticos. A un costado se encuentra el Parque Santa Bárbara, que complementa el paisaje, siendo este un lugar que guarda una magia especial.
parceros, ya está acá la serie de la aventura por Santander. Con este video nos despedimos hoy desde acá, desde el Carmen de Oral, en donde se ven estos paisajes. ¿Cómo les parece? Bueno, parceros, ¿y qué les pareció esta serie de videos de lo que fue la aventura por el Santander? Espero la hayan disfrutado igual que nosotros. Recuerda que somos Paisas en Moto. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete.